El temor de que la ex primera dama Nadine Heredia no afronte los procesos de investigación en su contra sobre lavado de activos y usurpación de funciones ha crecido en los últimos días. El internacionalista Francisco Belaunde insiste en que la inmunidad que le otorga el hecho de ser directora de una de las oficinas de la FAO no afecta el proceso en Perú. Eso no la va a salvar de tener que responder ante la justicia por hechos que además, como digo, son anteriores al hecho que haya sido designada en este cargo. Es una inmunidad con relación a su función. Por hechos, en todo caso, que hubiera podido cometer anteriormente, pues eso no están cubiertos. Es decir, la medida no es retroactiva. La inmunidad comienza a ser efectiva por hechos que puedan ocurrir desde el momento que asume el cargo hacia adelante. El Poder Judicial finalmente decidió que Heredia renuncie a su cargo en la FAO y retorne de Suiza en los próximos 10 días naturales. Si no viene, entonces ahí el juez podría ordenar su captura. Ante la decisión del juzgado y las solicitudes de la Cancillería y el Congreso, el internacionalista advierte. Hay que tener cuidado con la percepción que se tiene en el exterior, ¿no? Se puede crear la sensación de que aquí hay una persecución política. Si en el exterior se comienza a percibir que no se está respetando el debido proceso, que hay presión política sobre el Poder Judicial, presión mediática sobre el Poder Judicial, entonces eso puede abonar a favor de ella. En ese sentido, si se produce esta figura, la condición legal de Nadine Heredia pasaría a manos de las autoridades de Suiza.